Lorsque je vois les violences sexuelles ou d'autres atrocités, je le compare à un feu de brousse. Ce feu-là, qui a commencé par exemple au milieu, et peut prendre toute la forêt si on ne l'arrête pas. Il faudrait donc arrêter ce feu avant qu'il atteigne toute la forêt, avant qu'il n'atteigne toutes les maisons. Moi, je suis avocate, premièrement parce que c'est une profession que j'ai aimée depuis que je suis enfant. Et aussi, en tant que femme, je me suis dit que les femmes ont besoin de moi. Parce que beaucoup de femmes ne connaissent pas leurs droits. Je me considère comme leur voix. Rat je društvena pojava koja je bila i bit će. Jednostavno u prirodi čovjek. Znači, ali postoji regule ponašanja u ratu. Da mi svojom praksom, svojim presudom pokazujemo da su takva ponašanja. Zatim imamo gore grad Cazin. Nedopustivo ne samo što se tiče nas, znači u cijelom svijetu. I šta? Levántate cuerpo santo, levántate cuerpo en paz, que Dios lo lleva a la gloria y lo lleva a descansar. Bueno, sí, entonces estamos a 11. ¿Tú seguiste citando a las víctimas? Sí, yo dejé la constancia ahí. Toca volverla a llamar a ver. Es la resolución de 13 y 14 en las que ordenas pruebas. ¿Esto lo hizo la fiscal de allá? El 30 y el primero lo de Marcos Tulio, ¿no? Sí. Muy bien. Señores viajeros, en preparación para el aterrizaje, verifique que el cinturón de seguridad esté abrochado y ajustado. Regresamos a las noticias. Marco Tulio Pérez, alias El Oso, fue excluido de Justicia y Paz luego que las autoridades confirmaran su responsabilidad en actos de violencia sexual en los departamentos de Sucre y Bolívar. Esta sería la primera vez que un postulado es excluido por este tipo de delitos. Los fiscales esperan que en segunda instancia así quede. Dios mío, qué calor tan terrible. Señor Marco Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso, que es el comandante paramilitar del Frente Golfo de Morrosquillo, manifestó su deseo de acogerse a sentencia anticipada, pero solamente frente a los delitos que no tengan que ver con violencia sexual. Tengo que desarrollar la sentencia anticipada. El otro desafío es cerrar y acusarlo por la violencia sexual y pues vencerlo en juicio, ¿no? Ese es el mayor desafío, pues porque él es el comandante. Buenos días, en Sincelejo, 17 de mayo del 2016, siendo las 10 y 45 horas de la mañana, preside la audiencia el honorable juez Ballester Blanco Blanco. Nosotros éramos una comunidad que se llama Libertad, que está en el norte de San Onofre. Comunidad pequeña, como de 5.000 y algo habitantes. Eran muy alegres. Hasta que llegaron los paramilitares. Como el comandante tenía un control tan fuerte en los corregimientos, él se enteraba de todo, hasta de esas situaciones íntimas, personales. Y a partir de eso, él imponía castigos a mujeres, población civil. Él era como el dios, pues. Quería ser el líder de todo.